Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. En esta ocasión les voy a mostrar cómo tejer este blusón, blusa o suéter, como también se le conoce, tejida totalmente a crochet. La vamos a tejer con un material en degradado y miren qué preciosa luce, un material degradado. Tú puedes degradarlo ahí en casita comprando diferentes tonos del mismo material. Y miren, le he colocado mostacilla o chaquira, también como se le conoce, y miren qué bonito se luce, muy elegante, se ve muy elegante, muy sutil. Esta es una petición que ustedes ya me habían realizado, así es que bueno, ¿qué les parece? En esta ocasión lo he tejido en una talla grande, así es que espero que sea de su agrado. Mi modelo es una talla pequeña, por eso le queda un poquito grande, pero miren qué hermoso luce. Y bueno, en este momento quiero darle las gracias a todas las personas que me ven por primera vez y ya se suscribieron a este canal de Todo en Crochet. Muchas, pero muchas gracias. También quiero agradecerle a todas las personas que antes de comenzar este video ya me dejaron como apoyo un me gusta. Recuerden que al apoyarme con estas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que yo les pueda seguir creando más contenido tan bonito con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a ver la primera parte de este suéter y el siguiente video podremos ver la parte número 2. Así es que si no te has suscrito a este canal de Todo en Crochet, te invito a suscribirte para poder recibir una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material, se llama angora. Tú puedes utilizar cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Voy a utilizar un ganchillo en esta ocasión de 2.75, en caso de no tenerlo puedes utilizar un ganchillo del número 3, o si quieres hacer una talla más grande también te recomiendo utilizar un ganchillo del número 3, ¿sí? Para esto también voy a utilizar cuentas. Yo ya aquí tengo pues integrada al hilo las cuentas. Para esto vamos a utilizar una aguja, pero ahorita voy a mostrarte. Es este tipo de cuentitas que las puedes encontrar en cualquier tienda de manualidades o en cualquier mercería. Y bueno, pues vienen de muchos colores. Miren, aquí yo ya tengo otras en dorado y así, pues puedes encontrar de cualquier tono. Vamos a comenzar. Aseguro mi primer punto y voy a tejerle cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta obtener el contorno de nuestra cabeza. Ya tengo en total 120 cadenas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar esas cadenas que nos queden así parejitas. Y una vez que cerramos, hay que medirlas, ¿sí? Si el contorno de tu cabeza ya puede entrar fácilmente y es el tamaño del escote que también necesitas, así lo vas a dejar. Si no, pues hay que agregar unas cadenas más. Aquí en la primera cadena voy a hacer la unión. Así, con un punto deslizado. Hago una cadena, me voy a pasar al siguiente punto y vamos a tejerle punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada cadena. No hay que apretarlo, amigas, ¿eh? Hay que tejerlo suave, que nos quede en esta ocasión un punto que sea vaporoso, un punto que se vea que no está apretado, ¿sí? Sino que este suéter luzca muy, pero muy bonito, o esta blusa que luzca muy bonito. Miren, hasta el final. Una vez terminada la vuelta, aquí voy a hacer ya el último punto y miren, déjenme hacerles un comentario. Si están tejiendo con una lana así en degradado,
yo voy a utilizar dos lanas. Esto es para en caso de que estés utilizando así. Si estás utilizando, por ejemplo, que sean lanitas pequeñas, por ejemplo, de 50 gramos, y que vayas a irlas colocando, bueno, pues no habrá problema porque tú vas a ir haciéndolo tu degradado como a ti te guste, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si estás haciendo igual que yo, aquí tengo mi último punto bajo que voy a tejer. Para esto vamos a colocarle las piedras, ¿sí? Estas piedritas o estas cuentas vamos a irlas colocando. Ya coloqué la aguja, entonces en nuestro segundo hilo, yo tengo dos hilos, entonces como vamos a tejer una vuelta, la vamos a aplicar con piedra y la otra no, pues primero vamos a colocar en una bola de lana la piedra y en la otra no. También esto es para que no se nos haga tan pesado estarle pues recorriendo, porque en realidad pues vamos a tener que estar recorriendo nuestra piedrita, ¿sí? Entonces voy a continuar aquí hasta integrar. En este caso yo voy a utilizar dos bolsitas como estas, ¿sí? No sé cuánta cantidad tiene, pero van a ser dos bolsitas como estas las que voy a integrar yo. Sí, ustedes pueden colocarle una si quieren menos, o colocarle tres si quieren más, ¿sí? Esto va a depender también de los gustos de ustedes. Entonces, en una madeja ya tenemos las cuentas y en la otra vamos a dejarlo así para que no sea tan pesado estar cargando. Bueno, aquí ya en nuestro último punto bajo que tenemos, primero vamos a acomodar que nos quede bien parejito. Y en nuestro último punto bajo vamos a hacer aquí una unión con esta lanita. Hacemos el cierre con un punto deslizado. Miren, así para hacer o terminar nuestro punto bajo. Ahora me voy a pasar al siguiente punto bajo y en él al mismo tiempo voy a perder este pedacito de lana, voy a tejer un punto alto, ¿sí? En esta parte, si se fijan, no cerramos con punto deslizado porque vamos a tejer de manera circular. Este va a ser mi primer punto alto. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle un punto alto. Llevo dos. Siguiente punto alto, llevo tres. ¿Sí? Uno, dos, tres. Y en el punto número cuatro voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarme al siguiente punto. Aquí tengo mi cuenta y esta cuenta la voy a pasar por debajo del punto y tejo un punto alto. Vuelvo a repetir, siguiente punto alto, 1, siguiente punto alto, 2, siguiente punto alto, 3. Voy a tratar de acercarlo un poquito más. Así, 3. Y en el punto número 4, que es este, vamos a acercar una cuenta. Y esta cuenta la tenemos que pasar por debajo del punto. Y tejo un punto alto. Y vuelvo a repetir. 1, 2, 3. Y en el punto número 4 pasamos la cuenta por la parte de abajo y tejo punto alto. Y este proceso lo voy a repetir toda la vuelta. 1, 2, 3 puntos altos y en el punto número 4 paso por la parte de abajo la cuenta y tejo punto alto.
y así nos va a quedar. Una vez terminada la vuelta, así es como nos va a quedar. Miren, cada tres puntos fui dejando una cuenta. Ahora, aquí, antes de llegar a donde tengo el marcador, aquí en esta parte, voy a tejerle un punto alto sin terminar y voy a tomar la madeja contraria, que es la que no va a tener en este caso las cuentas, y en esta vuelta vamos a comenzar así. ¿Sí? Entonces aquí ya cerramos nuestro punto y cambiamos de madeja, y aquí donde tengo el marcador vamos a tejer punto alto, coloco el marcador y en el mismo espacio un punto alto para hacer aumento. Me voy a pasar al siguiente, tejo 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5 puntos altos, y aquí en el punto número 6 hago 2 puntos altos, 1, y en el mismo espacio 2 para hacer el aumento. Continúo. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5, siguiente, 6, aquí. En este 6 hacemos el aumento. ¿Sí? Entonces estamos tejiendo 5 y en el 6 aumentamos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 aumento. Nuevamente, 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, a ver, voy a tomar bien el punto, 4, siguiente, 5 y aquí en este que es el punto número 6 es donde vamos a hacer el aumento. Y esto vamos a repetirlo toda la vuelta. Vamos a llamarla esta vuelta número 1, vuelta número 2. La vuelta del punto bajo no la vamos a contar. Entonces voy a repetir el mismo proceso hasta finalizar toda la vuelta. Y en esta vuelta no estamos colocando nuestra piedra. Una vez terminada la vuelta, ya estoy por finalizar. Aquí en el último punto antes de llegar a mi marcador, hago un punto alto sin terminar, cambio la lana a donde tenemos la lana que nos, en este caso, nos va a dar las cuentas, y me voy a pasar a donde tengo mi marcador, a este punto, ¿sí? Pero primero voy a retirar el marcador. Aquí me paso y en esta ocasión sí voy a tejer, o si le vamos a colocar cuentas, pero no vamos a hacer aumentos. Tengo 1 y vamos a repetir nuestra vuelta número 1, 2, 3 y en el punto número 4 agrego una cuenta. Así. Repito. 1, 2, 3 puntos altos, aquí 3 puntos altos, y agrego nuevamente mi cuenta. A ver, creo que no se está alcanzando a ver, ¿eh? Voy a tratar de que se alcance a ver. Ahora sí, paso por debajo del punto y tejo un punto alto. Y repito, 1, 2, 3 puntos altos y en el punto número 4 agrego nuevamente mi cuenta. Siguiente, 1, 2, 3, punto número 4, nuevamente agregamos una cuenta. Y así hasta finalizar esta que ya es nuestra vuelta número 3. Y no vamos a hacer aumentos. Ya estoy por finalizar esta que es mi vuelta número 3. Entonces aquí colocamos
el, ¿cómo se puede decir? La cuenta. Sí, es que en algunos lugares se le llama mostacilla y en otras se les llama canutillo. Pero bueno, vamos a dejarlo en cuenta, ¿sí? Este es el punto número 3 y vamos a cambiar al siguiente hilo que no tiene la mostacilla o la cuenta. Y pues como se dan cuenta, pues nada más cerramos con el punto deslizado. Me paso al siguiente espacio. Dejo aquí un punto alto. Aquí uno. Y en este mismo espacio voy a tejer un segundo punto alto para hacer el aumento. Me paso al siguiente espacio, tejo 1, siguiente espacio 2, siguiente espacio 3, siguiente 4, 5 y en esta ocasión vamos a dejarle 6 puntos altos. Una vez que ya tenemos estos 6 puntos altos, en el punto número 7 es donde vamos a tejerle el aumento. ¿Sí? Entonces vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto número 7 aumentamos. Repito, 1, siguiente espacio, 2, siguiente 3, siguiente 4 y aquí 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este que es el punto número 7, hago 2 puntos altos en el mismo espacio para hacer el aumento. Y así voy a continuar hasta finalizar toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto número 7, que es este, hacemos 2 puntos altos. Una vez terminada nuestra vuelta número 4, tengo 1, 2, 3, 4 y aquí en este punto que está ya cerca del marcador, voy a hacer el cambio, amigas, aquí del otro lado, tomo el que sí va a tener nuestras cuentas y vamos a cerrar. Bueno, podemos cerrarlo, bueno, vamos a tejerlo así, como les comenté. Primero, punto alto sin terminar, retiro este y continúo el cierre. Para completar mi punto, me paso a donde tengo el marcador. En este caso no vamos a hacer aumentos, ya terminamos de hacer nuestros aumentos. Coloco un punto alto y vamos a colocar nuevamente nuestro marcador. Y vamos a continuar. 2, 3 y en el número 4 colocamos nuevamente nuestra cuenta aquí. Así. Y repito, 1, 2, 3 y en el punto número 4 nuevamente colocamos nuestra cuenta. Miren, solamente pasamos por abajo y listo. Punto alto. Repito, 1, 2, 3. Y en el punto número 4 volvemos a colocar. Y así, amigas, hasta finalizar esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y ya es nuestra vuelta número 5. Y así es como nos está quedando. ¿Verdad que está muy fácil, amigas? Me gustaría saber tu opinión. Déjame aquí en la parte de abajo tu comentario si te gustaría tejer este proyecto, en qué color te gustaría tejerlo y por favor, no olvides dejarme como apoyo una manita arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante pues para que yo pueda seguirles creando más contenido tan bonito para ustedes con mucho cariño.